Bienvenidos a la audiencia pública virtual para el proyecto Capital Express South de TxDOT Austin District. TxDOT propone mejoras a la I-35 desde la intersección SH-71 Benoit Boulevard hasta la carretera SH-45 sureste en el condado de Travis. Debido al brote de COVID-19, junto con nuestro compromiso de proteger la salud pública, TxDOT está llevando a cabo esta audiencia pública de manera virtual junto con una audiencia en persona opcional que se va a llevar a cabo el 27 de abril del 2021 con cita previa solo para minimizar el contacto indirecto con los participantes. Esta presentación cubrirá la misma información que el Distrito de Austin habría compartido en una audiencia en vivo. Sin embargo, el proceso de comentarios será diferente y eso se explicará en breve. Toda la información del proyecto y los materiales complementarios se pueden encontrar en el sitio web de la audiencia pública virtual. Mi nombre es Ale Navarro. Soy una oficial de información pública del Distrito de Austin y me gustaría darles la bienvenida y agradecerles por participar en esta audiencia pública virtual que estará disponible hasta el 26 de mayo del 2021. En esta presentación cubriremos las siguientes áreas: una descripción general del proyecto, una descripción ambiental, propuesta de derecho de vía y desplazamientos, la línea de tiempo propuesta y el desarrollo del proyecto, el proceso de comentarios públicos. Nuevamente, esto será un poco diferente a nuestras audiencias públicas en vivo y lo explicaré más adelante. Y luego, conclusión. Además, dado que se trata de una presentación virtual pregrabada, podrá pasar, regresar o adelantar este video en cualquier momento. Antes del 16 de diciembre del 2014, la Administración Federal de Carreteras, también conocida como FHWA, revisó y aprobó documentos preparados bajo la Ley de Política Ambiental Nacional, conocida como NEPA. Sin embargo, el 16 de diciembre del 2014, el Departamento de Transporte de Texas asumió la responsabilidad de la FHWA de revisar y aprobar ciertos documentos ambientales asignados por NEPA. Este acuerdo se renovó el 9 de diciembre del 2019. Este proceso de revisión y aprobación se aplica a este proyecto propuesto. Esta audiencia pública virtual se proporciona para compartir información y para invitar al público a proveer retroalimentación con respecto al proyecto propuesto para la I-35 Capital Express South. Los avisos para esta audiencia se publicaron en el sitio web de TxDOT y aparecieron en el Austin American Statesman el 11 de abril, El Mundo el 15 de abril y el Community Impact el 22 de abril del 2021. El aviso también se envió por correo a los propietarios adyacentes, personas interesadas y funcionarios electos. TxDOT también proporcionó publicaciones en las redes sociales sobre esta audiencia y distribuyó comunicados de prensa a los medios de comunicación locales. El propósito de esta audiencia pública es informar al público sobre el estado del proyecto y las recomendaciones del proyecto. Explicar el proyecto para que el público pueda determinar cómo pueden verse afectados. Brindar al público la oportunidad de proveer su opinión y desarrollar un registro de participación pública.
TxDOT se compromete a continuar con nuestros esfuerzos para obtener retroalimentación del público sobre este proyecto. Entendemos que este formato de audiencia pública virtual es un poco diferente, así que tomaremos unos minutos y explicaremos el proceso para proveer comentarios. Debido a COVID-19, el Distrito de Austin está pidiendo al público que brinde su opinión a través de comentarios verbales y/o escritos. TxDOT ofrece varios métodos para proporcionar comentarios. Puede enviar comentarios por escrito enviando un correo electrónico a la dirección de correo electrónico del proyecto, enviando sus comentarios a la dirección en su pantalla o enviando comentarios en línea en el sitio web My 35 Capital Express, como se muestra en esta diapositiva. Todos los comentarios escritos deben recibirse o enviarse con correspondencia pagada y sellada antes del 26 de mayo del 2021 para que se incluyan en el registro oficial de la audiencia pública. Además de los comentarios escritos, se aceptarán comentarios verbales. El testimonio verbal será similar a una audiencia pública en vivo. Un sistema de correo de voz le permitirá grabar un comentario de hasta 3 minutos de duración, similar al tiempo proporcionado durante nuestra práctica estándar de audiencias públicas en vivo. La opción de testimonio verbal está disponible desde las 9 de la mañana el 27 de abril del 2021 hasta las 11:59 de la noche el miércoles el 26 de mayo del 2021. Llame al 512-501-5451 y deje un mensaje de voz con su comentario durante este tiempo. Las respuestas a todos los comentarios enviados durante el periodo de comentarios se incluirán en el informe resumido de la audiencia pública virtual que se publicará en my35capex.com una vez completado. Esta audiencia pública virtual y la información adicional del proyecto, como los planes del proyecto y la documentación ambiental, se publican para ver y descargar en my35capex.com. La información presentada en este sitio web es la misma información que se presenta en este video. Ahora, comencemos a hablar de los detalles del proyecto. El proyecto I-35 Capital Express South se extiende a lo largo de 8 millas de la I-35 desde la intersección de SH-71 Benway Boulevard hasta la carretera SH-45 Sureste. El propósito del proyecto propuesto es aumentar la seguridad y la movilidad en la I-35 para el público viajero. El proyecto I-35 Capital Express South es necesario porque la capacidad de la I-35 entre SH-71 y SH-45 Sureste es inadecuada para satisfacer los volúmenes de tráfico actuales y futuros, lo que genera congestión, movilidad y seguridad reducidas. Ahora hablemos de la evolución del proyecto propuesto. En el 2019 se llevó a cabo una jornada de audiencias públicas para presentar el proyecto propuesto a la comunidad, que incluyó agregar carriles administrados a nivel superficie a la I-35. Después de esta reunión, en el 2020, se llevó a cabo un estudio de ingeniería adicional requerido por la Administración Federal de Carreteras
que recomendó la adición de carriles de desvío en las intersecciones y carriles elevados administrados por la I-35 para mejorar la operación y la seguridad dentro de los límites del proyecto. Estas recomendaciones se incorporaron a la alternativa de construcción propuesta y se presentaron en una reunión virtual con personas interesadas en diciembre del 2020. En el mismo año, en respuesta a los comentarios del público, TxDOT le pidió al Centro de Investigación de Transporte de la Universidad de Texas en Austin para realizar un análisis independiente para evaluar y comparar los carriles administrados a nivel superficie, los carriles administrados elevados y la alternativa de no construcción. El estudio del Centro de Investigación del Transporte de la Universidad de Texas en Austin encontró que la alternativa de construcción propuesta con carriles elevados administrados probablemente tendría una reducción en los puntos de conflicto. Los puntos de conflicto son áreas donde los conductores tienen que interactuar entre sí, como en las entradas, salidas y áreas de tejido. Como se ve en la información que nos proporcionaron, esta reducción de los puntos de conflicto generalmente conduce a una reducción de posibles choques y a una mejora de seguridad. El estudio identificó que la alternativa de construcción propuesta tendría una reducción del 28% en total de choques en comparación con la alternativa de no construcción, mientras que los carriles administrados a nivel superficie solo tendrían una reducción del 8%. También se prevé que la alternativa de construcción propuesta probablemente tenga 23 choques graves menos por año. Por último, el estudio evaluó los posibles beneficios de costos de seguridad y descubrió que la construcción de carriles de desvío en las intersecciones y carriles de administración elevados ahorraría 20 millones de dólares por año en costos potenciales relacionados con la seguridad. En general, el estudio del Centro de Investigación del Transporte encontró que los carriles administrados elevados tendrían una mayor reducción en los puntos de conflicto, tasas de choques e índices de choques severos más bajos y proporcionarían beneficios de costos de seguridad potenciales más altos que los carriles administrados a nivel de superficie. Es por estas razones que la alternativa de construcción propuesta, que incluye carriles administrados elevados, obtuvo un análisis más detallado en la propuesta EA junto con la alternativa de no construcción. Este estudio se puede encontrar en el sitio web de la Audiencia Pública Virtual. La alternativa de construcción propuesta agregaría dos carriles administrados para vehículos de alta ocupación en cada dirección a lo largo de 7.6 millas de la I-35 desde la intersección con la SH-71 Benoit Boulevard hasta la carretera SH-45 sureste. Estas mejoras proporcionarían una ruta confiable para el transporte público y otras personas que utilizan los carriles HOV. La imagen de la derecha muestra los carriles administrados elevados de la I-35 propuestos entre la SH-71 y Slaughter, que se muestran en el color naranja. Esta sección brinda beneficios, tales como conexiones de carriles administrados directo desde y hacia la carretera SH-71 y Benoit Boulevard y desde la entrada en dirección norte desde Slaughter Lane.
conexiones directas de carriles administrados que eliminan el tejido a través de los carriles principales, carriles de circulación y acotamientos más anchos que reducen los choques en un 10% y un 50% respectivamente. Y el sistema de carriles de desvío en dirección sur desde el norte de Stasny Lane hasta el sur de William Cannon Drive, que se muestra en verde, lo que elimina las principales operaciones de unión y zigzag de los carriles principales y reduce el tráfico en las intersecciones. Este proyecto también propone mejorar las rutas para bicicletas y peatones a lo largo de las carreteras secundarias de la I-35, agregando aproximadamente 13 millas de nuevos caminos de uso compartido, además de 3 millas de caminos de uso compartido recientemente construidos. Este proyecto reconstruiría puentes y además abordaría la seguridad y la movilidad en todo el corredor al agregar 1.7 millas de carriles de desvío de intersección para un acceso más seguro y rápido hacia y desde los carriles principales y para beneficiar la movilidad local y regional. Eliminando 5 fusiones directas a los carriles centrales y mejorando las conexiones este y oeste por encima o por debajo de la I-35. Los planes del proyecto se pueden ver en el sitio web virtual de audiencias públicas. En esta diapositiva vemos una sección transversal típica de la I-35 entre Stasny Lane y William Cannon Drive, mirando hacia el sur. La imagen superior muestra las condiciones existentes de la I-35 a lo largo de este tramo del corredor. La imagen inferior muestra la configuración propuesta en la misma ubicación, que incluiría 2 carriles administrados elevados en ambas direcciones, 4 calles principales en ambas direcciones, un carril de entrada extendido hacia el norte, 2 carriles de circunvalación en dirección sur, 2 carriles frontales en ambas direcciones y caminos de uso compartido en ambos lados. Aquí vemos una sección transversal típica a lo largo de la I-35 desde Slaughter Lane hasta la SH-45 sureste, mirando al sur. La imagen superior muestra las condiciones existentes de la I-35 a lo largo de este tramo del corredor. La imagen inferior muestra la configuración propuesta en la misma ubicación, que incluiría 2 carriles administrados a nivel en ambas direcciones, un carril de entrada extendido en ambas direcciones, un carril de camino lateral adicional a lo largo de la I-35 en dirección norte y caminos de uso compartido a ambos lados de la I-35. Se requieren ajustes y reubicaciones de los servicios públicos en todo el corredor antes de la construcción. Los ajustes y la reubicación de los servicios públicos se gestionarían de modo que no se produzcan interrupciones sustanciales en los servicios públicos. El estudio ambiental realizado para este proyecto cumple con la Ley Nacional de Política Ambiental. Se preparó una evaluación ambiental, o EA, para el proyecto propuesto. Una copia de la propuesta inicial de la EA y los informes técnicos están disponibles para revisión pública en el sitio web virtual de audiencias públicas. El estudio ambiental identificó y evaluó los impactos potenciales del proyecto propuesto en el medio ambiente natural y humano,
incluidos los recursos enumerados en esta diapositiva. Destacaremos algunos de estos estudios en las diapositivas siguientes. Se completó una evaluación de impactos en la comunidad de acuerdo con la Guía de Impactos en la Comunidad, Justicia Ambiental, Dominio Limitado del Inglés y Cumplimiento del Título 6 de TxDOT, y está disponible para su revisión en el sitio web de la Audiencia Pública Virtual. De acuerdo con la evaluación de impactos en la comunidad, no se prevé que el proyecto propuesto resulte en impactos negativos en los patrones de acceso y viaje de la comunidad inmediata. La movilidad y la seguridad mejorarían para todos los usuarios de Capital Express South, incluidos los vehículos de emergencia, bicicletas y peatones, debido a la mayor capacidad y eficiencia operativa de los carriles principales de propósito general, carriles administrados y caminos mejorados de uso compartido. El proyecto propuesto no afectaría, separaría ni aislaría ningún vecindario, grupo étnico u otro grupo específico, y que la I-35 es una carretera existente. Se cumplen los requisitos de la Orden Ejecutiva, EO, acciones federales para abordar la justicia ambiental en poblaciones minoritarias y poblaciones de bajos ingresos. No se anticipan impactos desproporcionadamente altos y adversos para las minorías o las poblaciones de bajos ingresos como resultado del proyecto propuesto. Un estudio independiente realizado en el 2021 por la Universidad de Texas en Austin, Centro de Investigación del Transporte, confirmó el resultado del análisis de la evaluación de impactos comunitarios presentado en la propuesta inicial de la EA y esta presentación. La adición de 13 millas de las rutas de uso compartido mejoraría el acceso existente para peatones y bicicletas a través del corredor I-35 este y oeste. Muchos de los caminos de uso compartido se cruzan con rutas peatones existentes. El proyecto propuesto proporcionaría más conexiones a esta infraestructura, expandiendo la conectividad dentro del corredor del proyecto. Este estudio está disponible en el sitio web virtual de Audiencias Públicas. Se realizó un análisis del ruido del tráfico de acuerdo con las pautas para el análisis y la reducción del ruido del tráfico en las carreteras de TxDOT y está disponible para su revisión en el sitio web de Audiencia Pública Virtual. El proyecto propuesto tendría como resultado impactos de ruido de tráfico en 30 receptores representativos. Las barreras contra el ruido son la medida de reducción del ruido más comúnmente utilizada y se evaluaron para cada una de las ubicaciones de los receptores impactados. De acuerdo con el modelo de ruido de tráfico, las barreras contra el ruido serían y razonables en tres ubicaciones, por lo que se propone la incorporación de barreras contra el ruido al proyecto. En este contexto, factible significa que las barreras acústicas proporcionan una reducción mínima de los niveles de ruido y pueden construirse dadas las limitaciones del sitio actualmente conocidas. Razonable significa que la barrera contra el ruido
pudo lograr una reducción sustancial de ruido y tiene un costo razonable. La decisión final de construir las barreras acústicas propuestas no se tomará hasta que se complete el diseño del proyecto. La evaluación de los servicios públicos y la votación de los propietarios adyacentes. Se llevará a cabo un taller de ruido antes de la construcción para solicitar los puntos de vista de los propietarios y los principios asociados con una propuesta de reducción del ruido. Un folleto que describe este proceso, llamado Folleto de Construcción de Barreras al Ruido del Tráfico, está disponible en el sitio web de la Audiencia Pública Virtual. Estos mapas ilustran las barreras de ruido que se propone incorporar al proyecto en los apartamentos Bridges at Asher, que incluye dos receptores impactados, y los apartamentos Park at Estancia. Se identificaron cuatro posibles espacios de aguas de los Estados Unidos dentro del área del proyecto y un arroyo, incluyendo Williamson Creek, Boggy Creek, Slaughter Creek, Onion Creek y un arroyo no acuático sin nombre. Los impactos en las aguas de los Estados Unidos se autorizarían a través del Permiso Nacional número 14 del Cuerpo de Ingenieros del Ejército de los Estados Unidos sin una notificación previa a la construcción. Durante la construcción, los impactos a cada uno de estos espacios de aguas y los arroyos se minimizarían en la medida de lo posible. La documentación sobre los recursos hidráulicos está disponible en el sitio web de la Audiencia Pública Virtual. Con base en los hechos que se encontraron en la propuesta inicial de la EA y los informes técnicos, la implementación del proyecto propuesto no resultaría en un impacto significativo en el medio ambiente humano o natural bajo NEPA. Por lo tanto, se recomienda identificar como una investigación con resultados sin impactos significativos. El proyecto propuesto requeriría la adquisición de aproximadamente 13 acres de derecho de vía adicional. El proyecto propuesto no desplazaría ninguna propiedad residencial o no comercial. Una vez que se haya obtenido la autorización ambiental y el proyecto haya sido completamente autorizado, TxDOT comenzaría el proceso de adquisición. Todas las adquisiciones de derecho de vía se realizarían de acuerdo con la Ley de Políticas Uniformes de Asistencia para la Reubicación y Adquisición de Bienes Inmuebles de 1970, comúnmente conocida como Ley Uniforme. Los folletos, incluidos tres folletos titulados La compra del derecho de vía, asistencia para la reubicación y la declaración de derechos del propietario, están disponibles para usted en el sitio web de la Audiencia Pública Virtual. Estos documentos contienen información detallada sobre el proceso y los requisitos para tasación y negociaciones, así como información detallada para informarle de sus derechos como propietario. En todos los casos, el propietario será reembolsado por cualquier gasto incidental razonable necesariamente incurrido al transferir el título de la propiedad adquirida al Estado. Si tiene preguntas, llame a la oficina del Distrito de Austin de TxDOT al 512-766-3400.
1972. TxDOT organizó una jornada de reuniones públicas para el proyecto el 17 de octubre del 2019. En el 2020, la retroalimentación del público se incorporó al diseño del proyecto y el equipo del proyecto realizó un análisis adicional para mejorar la movilidad y la seguridad. En diciembre del 2020, se llevó a cabo una reunión virtual con personas interesadas. Actualmente, estamos en proceso de realizar la audiencia pública de este proyecto para completar el estudio ambiental con la revisión de la propuesta inicial de la EA. El periodo de comentarios públicos durará del 27 de abril al 26 de mayo del 2021. Se anticipa una decisión ambiental en el verano del 2021 y el diseño final se espera en el 2022. La adquisición del derecho de vía debe comenzar en el otoño del 2021 y la construcción en el año 2022. Se estima que se complete la construcción el proyecto anticipadamente entre los años 2026 y 2027. Se anticipa que la construcción será escalonada. El costo de construcción estimado para el proyecto I-35 Capital Express South es de $300 millones. Recapitulemos cómo puede aportar su opinión sobre este proyecto. La primera forma en que puede compartir su opinión es enviar comentarios escritos enviando un correo electrónico a la dirección de correo electrónico del proyecto, enviando sus comentarios a la dirección en su pantalla o enviando comentarios en línea en el sitio web del proyecto My35 Capital Express South, como se muestra en esta diapositiva. También puede brindar su testimonio verbal. La opción de testimonio verbal está disponible a partir de las 9 de la mañana el 27 de abril del 2021 y estará disponible hasta las 11:59 de la noche el miércoles el 26 de mayo del 2021. Llame al 512-501-5451 y deje un mensaje de voz con su comentario durante este periodo de tiempo. Sus comentarios se grabarán y se incluirá una respuesta en el informe resumido de la audiencia pública virtual. El sistema de correo de voz le permite grabar un comentario de hasta 3 minutos de duración, similar al tiempo proporcionado durante nuestra práctica estándar de audiencia pública en persona. Lo más importante es asegúrese de enviar sus comentarios escritos y verbales a más tardar el 26 de mayo del 2021. ¿Cómo se señaló anteriormente, las respuestas a sus comentarios enviados durante el periodo de comentarios se incluirán en el registro oficial. Una vez nuevamente agradecemos su comprensión con este proceso de comentarios. Gracias por su participación y por favor manténgase seguros. Con esto concluye la presentación y se da por terminada esta audiencia pública virtual.